Bien, pues ya estamos, seguimos aquí, por supuesto, desde la 24ª semana de la ciencia y la tecnología, acá, ahora en este hermoso estado de San Luis Potosí. Bien, y muy contento precisamente porque nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Ahí están ellos. Y bueno, nos traen preparado una práctica muy interesante. Así es que antes que nada quiero presentarlos para que ustedes los conozcan e irme rápidamente para que el tiempo apremie. Vamos a empezar de aquel lado. Nos dices tu nombre, por favor. Fabiola. Perfecto, el que sigue. Adrián. Ahí está Adrián, por favor. Sofía. Paola. Y ahí están. Oigan, chicos, ¿de qué nos van a hablar este día, por favor? Del hielo seco. El hielo seco. Entonces, ¿qué les parece si vamos manos a la obra para que no se nos vaya tan rápido el tiempo? Por favor, adelante. Buenas tardes. Nosotros somos de la Escuela Secundaria Técnica número 69 y venimos a hablarles sobre los beneficios del hielo seco. El hielo seco, o también llamado nieve carbónica, que viene del dióxido de carbono, CO2, en estado sólido. Bueno, este componente lo descubrió el francés Charles Tilloyer en 1835 y 100 años después salió al mercado. Este componente se cedió a los dispositivos aéreos de Priest en Nueva York, y con el paso de los años la gente encontró nuevas funciones como... Hoy en día el hielo seco se usa como beneficio a partir del hielo normal. Tiene demasiados beneficios y tiene muchos usos, como puede ser en el lado comercial, toda la gente que maneja la comida fría para mantenerla un poco más en estado. La temperatura de este hielo es de 78.5 grados centígrados o bien 192.65 grados Kelvin. Este, como podemos ver, es más frío y es más potente a comparación del hielo normal, del hielo de agua. Cuando este se sublima o cambia de estado, no deja residuos líquidos, ya que su base no es líquida. Bueno, aquí les presentamos un experimento con hielo seco. Vamos a hacer burbujas. Primero, vertimos agua a un bowl. Después vamos a colocar una base de jabón sobre el agua ya colocada en el bowl, como lo están haciendo mis compañeros. Luego de esto, mezclar perfectamente hasta que el jabón haga espuma. Luego coloquemos una tira de franela o de tela en la mezcla, la retiramos y por último agregamos el hielo seco. ¿Qué cantidad aquí vamos a poner de hielo seco, chicas? Una cucharada. Ok. ¿Y aproximadamente agua cuánto es lo que tenían en su bol? Dependiendo del bowl. Ah, ok. Debe llegar unos 3/4 a partir del bowl. Okay. Y ya lo demás sería de jabón para que haga espuma. Muy bien, entonces vamos a ver aquí ahora que le pone la cucharada, ¿qué sucede? Platíquenos qué está pasando ahí. Pues el hielo seco está haciendo reacción. Ajá. Está cambiando de estado, está sublimando. Vamos a esperar a que haga la burbuja. Ahorita lo que están haciendo mis compañeros es retirar un poquito el hielo que queda sobrante. Okay. Para empezar a proceder a hacer las burbujas. Perfecto. Bueno, ¿y qué les parece esta manera de encontrarse con la ciencia, chicas? Pues es padre, divertido. Es una manera diferente de encontrar la química de una manera divertida y no aburrida, como muchos de los compañeros de la escuela lo ven. Sí, es cierto, y qué bueno que lo dicen ustedes, porque sí, la verdad es que se antoja, ¿eh? Yo lo veo y sí me dan ganas de experimentar, así es que ya fuera de la yo creo que voy a también hacer experimentos con ustedes. Pero bueno, estamos mezclando nuevamente con la preparación de jabón, ¿verdad? ¿Dónde se puede conseguir el hielo seco, chicas? Se puede conseguir en cualquier negocio de... que tenga, por ejemplo, una nevería o
alguna cervecería, pues pueden vender por cantidades pequeñas. Perfecto, perfecto. Nos hablan incluso de la temperatura a la que está este hielo, ¿verdad? Si recuerdan el dato, ¿cuántos grados eran? Es 78.5 grados centígrados o bien 192.65 grados Kelvin. Ahí ya tenemos formándose una burbuja, ¿verdad? Sí, aquí ya está dando resultado el experimento y podemos ver la bonita burbuja que se formó. Por supuesto, claro que sí. Ahí que la tenemos va creciendo conforme se está sublimando el hielo. ¿Y en qué momento tenemos que correr? En ningún momento, momento. Perfecto. Muy bien. Sí. Mire, qué creativo, qué interesante y sobre todo esto que ya comentaban ustedes, la manera divertida de estar haciendo. Listo. Perfecto. Ok, chicas, pues la verdad es que es algo muy, muy interesante que nos han traído ustedes. Ya si quieren dejar sus carteles aquí para que nos los estén cargando. Perfecto. Y bueno, chicos, me gustaría comentar, junto con ustedes, vamos a empezar aprovechando que tienen el micro. ¿Qué experiencia les dejó este experimento de manera particular? ¿Nos quieres platicar, por favor? Si nos comentas. ¿Qué experiencia te dejó esta práctica en particular? Pues que hay muchas formas de divertirse, no nada más en el ámbito, también en el ámbito del estudio podemos encontrar muchas posibilidades para divertirnos y para esto es la química, para divertirnos y aprender divirtiéndonos. Perfecto, la que sigue. ¿Qué te pareció a ti de esta práctica? ¿Qué es lo que más podemos rescatar? Pues fue algo muy interesante. Te da al momento de ver cómo forma la burbuja y al momento de reventarla es algo que te deja una ansiedad, te da cosa verla, sientes pues raro al momento de ver cómo en vez de explotar está la agua, sea humo lo que sale. Y ya su compañera ya tiene experiencia, ya lo vemos muy muy afinada, muy detallista. Vamos a aprovechar mientras se va desarrollando esta burbuja, le acercan el micro a su compañero. Platícanos por favor, ahí está, sí, tómalo por favor. Platícanos, ¿qué te parece esta manera de aprender a ti? Se me hace muy increíble ya que así aprendemos más sobre la química y no solo podemos divertirnos con lo que es como computadora, videojuegos. Esto me parece muy divertido ya que conoces cosas nuevas y muy divertidas y padres. Bueno, vamos a hacerle el micrófono y la oportunidad de reventar la siguiente burbuja, ¿te parece? Porque ya ella tuvo que hacerlas cada una de ellas. Ahí está, mire, qué padre. Oye, platícanos. ¿A ti qué te parece este tipo de o esta forma, perdón, de aprender, de contacto con la ciencia? Pues la verdad que es algo más interesante porque es una forma que podemos aprender acerca de la ciencia y también en el que nos podemos divertir, entretener haciendo las burbujas. Perfecto. Bueno, ¿te parece si hacemos una más? Mientras tanto, ahora le paso el micrófono de este lado, por favor. Oye, cuéntale a todos compañeros que nos ven a través de nuestro canal. ¿Qué les sugerirías para los que a veces como que son un poco, no les gusta mucho quizá la ciencia? ¿Qué les sugerirías a ellos? Pues nada, que se introduzcan un poquito, que vean que no es nada malo, que no es nada fuera del otro mundo y que pueden encontrar muchas cosas maravillosas como este bonito experimento que estamos realizando. Perfecto. Tu compañera, ¿cómo invitarías a tus compañeros que nos hacen favor de ver este programa? O a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas para que pues lleven a cabo estos experimentos. Bueno, pues en primer lugar, les recomendaría que tengan precaución con el hielo seco porque, pues, a pesar de que es hielo, nos trae quemaduras graves por frío en nuestra piel. Esto puede ser en personas o en animales o seres como las plantas. Qué importante esto que mencionas, ¿eh? Que hacerlo, llevar a cabo, pero con seguridad, con mucha cuidado todos los detalles, ¿no? Sí, me gustaría que personas como de nuestra edad o más pequeños lo probaran. Es algo muy interesante, divertido, es fácil, económico. El hielo no gasta más de 50 pesos, okay. Es barato. El jabón lo puedes encontrar en cualquier casa. El agua pues también, una franela es lo que también podemos tener en nuestra casa. Son materiales sencillos que podemos encontrar en casa y pues es un experimento fácil, rápido, económico y muy divertido, por supuesto. Y ya pusimos en complicaciones a nuestra compañera, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, ¿qué te parece si le acercamos? Tomas tu micrófono, amigo, por favor. Coméntanos, ¿a ti qué te pareció esta manera? Mejor dicho, ¿tú qué les dirías a tus compañeros para que lleven a cabo este experimento? ¿Este o cualquier otro experimento?
de que se interesen más sobre la química. Es algo muy, muy divertido, es algo muy importante y te ayuda a conocer sobre nuevos avances. Por ejemplo, este experimento que es muy bonito. Aprendes sobre cosas que es el hielo seco y en qué lo puedes utilizar, como este experimento que estamos haciendo. Se pueden hacer burbujas y pues no son cualquier burbuja, se ven muy bien. En realidad toman un color que pues, es muy raro ver y en realidad es muy impresionante. Perfecto, bueno, vamos a hacer un último intento, ¿te parece? A ver si en este queda, amiga. Y si no, acércale el micrófono, por favor, para que nos comente, aparte de los nervios, ¿cómo te sentiste llevando a cabo esta práctica? Pues muy bien, me parece que pues es unas nuevas experiencias para nosotros, y pues es algo que está muy, muy padre el que nos enseñen en la secundaria. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, pues estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, ya es una tradición de nosotros dejarle las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus compañeros, maestros, familiares, a quien ustedes gusten. Así es que, ¿te parece si vamos a empezar de este lado para que nos haga llegar algún mensaje? Por favor. Al grupo de tercero H. Ok. Pues estaría mandando un saludo al grupo de tercero G. Mando un saludo a la familia Herrera Dávila y a la familia Dávila. Muy bien, por favor, de este lado. Yo le quiero mandar un fuerte saludo a nuestro director de la escuela, el señor Gregorio Orozco. Perfecto, pues sí, sirva pues este saludo a su director, a sus autoridades que le han permitido llevar a cabo esta experiencia, esta práctica. Por supuesto que les agradecemos muchísimo lo que nos hayan acompañado, chicos. Y también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica allá en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para llevar a cabo este y otros programas. A ti que nos haces el favor de ver este y otros programas, muchas gracias, chicos. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Ahí están ellos, gracias y hasta pronto. Despídanse, chavos.